La página del fútbol. Hace ahora apenas 2 años nadie lo hubiera imaginado, pero Luis Enrique ha batido ya algunos de los récords que en su día logró Pep Guardiola con el Fútbol Club Barcelona. Ambos entrenadores parten de una misma idea, de un mismo concepto del fútbol, el gusto por la pelota, pero sus equipos muestran estilos diferentes, bien por la singularidad de sus jugadores o bien por esos matices que aportan los técnicos que les hacen distintos. El Barça de Luis Enrique se diferencia del de su amigo Pep Guardiola básicamente en 5 aspectos. 1. Su juego es más directo en ataque, las transiciones defensa-ataque son más rápidas en su realización y el centro del campo es una mera estación de paso. 2. El balón lo juegan desde atrás los centrales y si no encuentran pronto a los centrocampistas no le hacen ascos a los pases largos de Piqué a Neymar o Jordi Alba o de Mascherano a Messi o Dani Alves. 3. Ha variado la posición de Messi en el campo, quien partiendo desde la derecha se mueve con total libertad de movimiento sobre el césped. 4. Ha mejorado el juego aéreo tanto en ataque como en defensa y generalmente los córners ya no se juegan en corto. Y 5. Juega con un delantero centro que fija a los 2 centrales contrarios. En cuanto a qué equipo juega mejor, nos quedamos con la belleza en el juego y con las grandes innovaciones que aportó al mundo del fútbol y que desplegó durante 4 años el Barça del técnico catalán y que contó con la admiración de todos los amantes a este deporte. El Barcelona de hoy es quizás menos previsible que el de entonces. Messi, Suárez y Neymar algo tienen que ver también en ello. La página del fútbol. Defiende el fútbol que te gusta.